Historia resumida de la cultura Rapa Nui en la isla de Pascua. La cultura Rapa Nui, originaria de la isla de Pascua, es una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes del mundo. La isla, conocida también como Rapa Nui, está situada en el Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Este aislamiento geográfico ha permitido que la cultura Rapa Nui desarrolle características únicas, siendo los moais, las gigantescas estatuas de piedra, su símbolo más representativo. El origen de la cultura Rapa Nui se remonta aproximadamente al año 1200 d.C., cuando se cree que un grupo de polinesios llegó a la isla en grandes canoas. Estos primeros habitantes trajeron consigo sus conocimientos y tradiciones, estableciendo una sociedad compleja basada en la agricultura, la pesca y la construcción de monumentos. La sociedad Rapa Nui estaba organizada en clanes, cada uno de los cuales tenía su propio territorio y construía sus propios moais para honrar a sus ancestros. Los moais, que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura y pesar varias toneladas, fueron tallados en piedra volcánica y luego transportados a través de la isla hasta sus lugares de emplazamiento definitivo, conocidos como Aba. Este proceso de construcción y traslado es aún motivo de estudio y debate entre los arqueólogos, dado el nivel de ingenio y organización requerido para mover estas enormes estatuas sin el uso de herramientas modernas. La economía de la isla se basaba en la agricultura intensiva, con cultivos de taro, batata y plátano, complementados con la pesca y la recolección de aves y mariscos. La tierra, sin embargo, sufrió un proceso de deforestación severa, en parte debido a la tala de árboles para el transporte de los moais y en parte por factores climáticos. Esta deforestación llevó a una crisis ecológica que, según muchos estudios, desencadenó conflictos internos y un colapso social hacia el siglo XVII. La llegada de los europeos a la isla en 1722, cuando el explorador holandés Jacob Roggeveen descubrió Rapa Nui, marcó el comienzo de un periodo de cambios drásticos para la cultura Rapa Nui. Las enfermedades traídas por los europeos, junto con la esclavitud y los conflictos con los colonizadores, diezmaron a la población indígena, reduciéndola a unos pocos cientos de habitantes a finales del siglo XIX. A pesar de estos desafíos, la cultura Rapa Nui ha mostrado una notable capacidad de resiliencia. En la actualidad, los descendientes de los antiguos habitantes de la isla continúan practicando y preservando sus tradiciones y lengua. La isla, con sus misteriosos moais y su rica historia cultural, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un destino turístico de renombre mundial. Para los entusiastas de los viajes y la historia, Rapa Nui ofrece una ventana única al pasado y un ejemplo vivo de la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas. Si deseas aprender más sobre la fascinante cultura Rapa Nui y la historia de la isla de Pascua, te invitamos a ver más videos como este en la lista de reproducción asociada o en el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.